Bienvenido, bienvenida a esta nueva meditación. Estamos en el quinto día del reto 33, donde en esta primera semana estamos trabajando la oxigenación, la relajación y el equilibrio cuerpo y mente. Es muy importante que hagamos este proceso de oxigenación y relajación de cuerpo, porque así, a partir de la segunda semana, que empezaremos con la sanación energética, ya empezaremos a trabajar sobre un cuerpo más equilibrado. Hay que empezar desde la base, y esta base ya es una base de mucho disfrute, muy relajante y muy reconfortante. Hoy vamos a hacer una técnica, una meditación para equilibrar hemisferios derecho y izquierdo. En los días anteriores trabajamos el hemisferio derecho primero y el izquierdo después. Hoy vamos a trabajar los dos. Y es una técnica que también nos ayuda a limpiar los nadis. Los nadis son unos canales energéticos que van uniendo los chakras. Y para las meditaciones de la segunda semana, que va a ser sanación energética a través de los chakras, es importante que los nadis estén bien limpios, porque son esos canales del cuerpo etérico que van llevando la energía hacia los diferentes chakras. A mí me gusta llamarles como si fueran las autopistas que llevan a los chakras la energía. Puedes ponerte cómodo, coger tu postura habitual para la meditación, ya sea tumbado o tumbada, ya sea en una silla sentado. Para estar en los próximos minutos en una posición cómoda. Aquí vamos a hacer respiraciones alternando las fosas nasales. Yo te voy a guiar. Si necesitas hacer limpieza de fosas antes de empezar, puedes utilizar un pañuelo. Los ejercicios de respiración son los mejores que hay para oxigenar el cuerpo y relajar. También es cierto que a veces trabajamos emociones, y quizás si tocamos alguna emoción o algún bloqueo energético, incluso puede haber un momento que nos puede llegar a incomodar. Pero está bien. Lo ideal es poder seguir, aunque sea bajando el ritmo, y trascender ese momento incómodo que acaba sucediendo. Puedes colocar tu dedo pulgar de la mano derecha en la fosa nasal derecha y vas a seguir el ritmo que yo te voy a marcar. Inhala por la izquierda, tapa izquierda y exhala por la derecha. Inhala por la derecha, la tapas y exhalas por la izquierda. Inhala por la izquierda, la tapas y exhalas por la derecha. Inhala por la derecha, la tapas y exhalas por la izquierda. Inhala por la izquierda, la tapas y exhalas por la derecha.
Inhalas por la derecha. La tapa y exhalas por la izquierda. Inhalas por la izquierda. La tapa y exhalas por la derecha. Inhalas por la derecha. La tapa y exhalas por la izquierda. Poco a poco puedes bajar los brazos, colocarlos en el ombligo, una mano en el ombligo y la otra encima, y permanecer unos segundos ahí, observando cómo cada vez que inhalas se expande ligeramente la zona de barriga y bajo vientre, y cada vez que exhalas se contrae ligeramente. Y a respirar lenta y naturalmente por las fosas nasales. Ahora vas a imaginar una luz blanca que está en tu ombligo. No importa qué tan bien la ves, sino simplemente imagina una luz blanca en el momento de llevar tu orden a tu cerebro. Esa luz blanca ya está, más allá de que la puedas ver de manera más clara o menos. Así que piensa en una luz blanca que hay en tu ombligo. Y esa luz blanca empieza siendo un puntito muy pequeño, como una lenteja. Y poco a poco se va ampliando un poquito más, un poquito más, un poquito más, ya tiene el tamaño de tu ombligo. Se amplía un poquito más hasta convertirse en una bola de luz blanca de un tamaño considerable en la zona de tu ombligo, barriga y bajo vientre. Esa luz blanca va desprendiendo unas lucecitas que van subiendo por tu cuerpo energético, por la zona de del plexo solar, del pecho. Puedes imaginarlo como unos pececitos blancos que van purificando todo ese canal, llegando a los hombros, al pecho, a los brazos, a la cabeza. Y esos rayos de luz blanca van recorriendo todo tu cuerpo, tanto por delante como por detrás. Ahora los sientes especialmente en la zona de la cabeza. Ves cómo esos pececitos, esa luz blanca. Puedes imaginarla como quieras, pero es una luz que va avanzando, avanzando por tu cuerpo y limpiando por cada parte que va. Ahora te puedes ver envuelto, envuelta en un halo de luz blanca que va más allá de tu cuerpo físico. Ahora también envuelve tu aura.
y tú permaneces dentro de ese halo de luz blanca. Poco a poco vas a ir recogiendo esa energía, ese halo va a ir haciendo el trabajo inverso, esos pececitos van a ir yendo por tu canal energético, otra vez hacia la zona del ombligo, van yendo por tus brazos, por tus piernas, hacia el ombligo. Y una vez ahí en el ombligo, se queda esa luz blanca. Ahora se va quedando en ese puntito más pequeño. Un puntito que se queda ahí encendido. Y que sabemos que en ese lugar disponemos de esa energía, de esa potencia que nos ayuda a limpiar más y más nuestro canal energético. Puedes colocar tus manos encima del ombligo, permanecer ahí unos segundos. Ahora te colocas las manos en el chakra corazón, en el centro del pecho. Vas a repetir tres veces interiormente. Mis hemisferios cerebrales están totalmente equilibrados y mis canales energéticos totalmente purificados. Mis hemisferios cerebrales están totalmente equilibrados y mis canales energéticos perfectamente purificados. Mis hemisferios cerebrales están totalmente equilibrados y mis canales energéticos totalmente purificados. Poco a poco te pones en posición de gaso, en el mudra de oración, unas palmas de las manos tocando con las otras, disfrutando el momento, sintiendo. Agradeciendo, dando gracias, gracias, gracias. Puedes permanecer ahí, en ese estado, el tiempo que quieras. O si decides salir, empiezas a hacer pequeños movimientos con las yemas de los dedos. Con las muñecas, manos. Y con cualquier otra parte del cuerpo que sientas. Hemos terminado. Mañana vamos a continuar con una meditación que ya nos va preparando para trabajar bien con los chakras. Espero que ya la hayas disfrutado. Como siempre, me encanta ver vuestros comentarios, vuestras sensaciones. Te mando un fuerte abrazo y continuamos.